Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están pasando otro día más? If en el chat, antes que los lea todo, if en el chat por Stuart Little, muchachos. Los que me siguen en Instagram sabrán lo que ha pasado con Stuart. Los que no me siguen en Instagram, les dejo por aquí. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Qué tal va la vida? Me imagino que como la mierda, porque no tiene sentido. No, buenos días, ¿cómo está todo ese cuerpo latino? ¡Ey, ey! ¿Qué están haciendo? ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Míralo! Pobre Stuart, acaba de fallecer Stuart, muchacho. Stuart lo acaban de agarrar los perros. No. Con esa cara de perro les venía a decir a todos que... Que bueno, venimos a enterrar a Stuart porque Stuart lo mataron los perros. Y bueno, son cosas que pasan, muchacho. Hay que estar del otro lado también y... Sé que muchos tenían la ilusión de que Stuart siguiera con vida, pero bueno, murió, muchacho. Vamos arriba. F en el chat. ¿Qué estaba haciendo, Diego? A su casa. Con un poco con el sentimiento ahí del Stuart, ¿no? El Stuart va a estar ahí. Se va a dar cuenta que esa rosa va con sentimiento de un guerrero caído, ¿no? El guerrero ese caído... Que se tuvo que pelear contra 5 perros, porque tengo 5 perros, que a veces ustedes los escuchan ladrar, ¿no? A veces los escuchan ladrar allá afuera los perros, y Stuart andaba por ahí, libre, un tipo libre. Se metió para la casa de, bueno, le quería comer la comida al Bartolito, porque viste que son amigos. Entonces el Bartolito, bueno, fue hoy Bartolito fue el único que le fue a dar las bendiciones, ahí la despedida. El único amigo que fue ahí. Y bueno, yo lo enterré, me tocó la parte triste de esta emocionante novela. Me tocó enterrarlo, me tocó plantar una rosa ahí, un rosal. Cosa que cuando salga la rosa, poder regalársela a ella con ese sentimiento de Ratatouille, ¿no? Y Bartolito fue el único que se puso triste. Hoy los que me siguen en Instagram habrán visto mis historias. Bueno, está ahí Bartolito, después se las voy a pasar por el chat. Bartolito, sos el único que fuiste al entierro de Ratatouille. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bartolito? ¿Estás llorando? ¿Estás triste? No seas malo, Bartolito. ¿Hacer luchar a los brises que estaban saliendo ahí cuando estaba haciendo el surco? ¿O si de verdad eran amigos? Todavía no entiendo, ¿no? Pero el tipo ahí está, seguía comiendo, ¿no? Sé que es importante, ¿no? Es importante que, bueno... Que sirva para algo, o sea, ese rosal después. ¡Está bien! Toca, dice, llora, ojo misil, ojo, hay que irse, murió uno, queda uno, se come el franco chino, ya está clasificado, por ahora el Maxi tiene 2, el otro tiene 1, que también está clasificado, franco chino si gana esta partida, ojo, pescaditos, esos pescaditos malardos, ojo, bueno, a buscarlo porque mueres. Muere acá. No tiene pecado. No tiene nada. Murió Franco Chino. Ganó Sergio S3 Regio-X-1708. Por ahí que hace las palmitas. El primer clasificado de hoy. En no sé cuántas horas que vamos jugando. La gente ya estaba clasificada. Y es más difícil clasificarse que nunca. Tenía 400 pescados. No tenía 4. No tenía 8. Tenía 458. No, se lo merece. Por el momento ese clasificado para el torneo. Porque falta gente. Porque como es, porque el otro se puso anónimo. Y los anónimos no clasifican, muchachos. Clasifican solamente los que se le puede ver el nombre. Son 2 contra 1. 2 contra 1, el de abajo si tiene pescado. Ahí viene. A su casa que lo mandaron. Clasificó el fake Brian. Fake guión bajo Brian de Rutovich. Yo no juego Valorant, dice su GTA, dice Brian Shera, dice Brian Morgan, que grande. Clasificó fake Brian por ahí, que grande. Quedamos segundo, dice por ahí el Tesap. A llorar, Tesap. Si, dice el Icon, vamos. Escúchame, hay uno que tenía el anónimo. El que tenía el anónimo no clasifica, muchacho. Habíamos dicho que tenía que tener anónimo. No se olviden de poner en la tienda apoyo creador. Porque no me tenía puesto. Denis Boom 6, muchacho.
Y me tiran un centro, ¿no? Ese centro, no me dejen con el vacío que te dejó ella. Con el vacío ese que te dejó ella cuando te dijo que no te amaba. Tírame el amor ahí y encaja el nombre mío en la tienda. Porque sí. Porque tienes ganas de... Porque sí, ¿verdad? Ya está. Y si compras alguna cosa me etiquetas después. Ya está. Estamos de ruta. Mano a mano acá. Últimos dos. Me gusta. Ojo. A su casa por ahí. Gamer Repeto, -01. Qué grande Gamer Repeto ahí que no estaba clasificado. Se acaba de clasificar. Gamer Repeto, -01. Mirá, un poquito de sal para los pibes. Ojo. Me gustó. Por lo menos ganó uno que no había ganado. Qué Ricky. Ricky. Bueno. No, juega bien. Juegan bien. Hay mucho nivel, muchacho. Pero creo que ya está clasificado hoy. Está tocando la moral nomás. La humillada. Me hace acordar a los buenos jugadores esto cuando te humillaban. Te hacen parecer un maleta. Cuando te hacen parecer que sos un maleta, ¿no? Estrido. A tu casa. Bueno, ya terminé. Pórtense bien. Coman la comida. Espero que después, bueno, el que vaya a editar se fije arriba de lo. De la cosa la ganó Mitro. Fui diciendo los nombres de los ganadores. Difícil de verse. Pero bueno, nos vemos mañana. Pórtense bien. Coman la comida. Los amo. Gracias por estar del otro lado. Y a tu casa. ¿Qué quería Mareca? A tu casa, Mareca. Gracias por tanto, pero a tu casa. F por Mareca, muchacho. F. Como te lo explican. Le fue a comer los pescados, ese. Tiene 4 pescados igual. No sé cuántos pescados tendrá el otro. No sé cuántos. Ahí pasó la fanpage por ahí, Trisat. Pueden por ahí escribir la fanpage. Si se quieren ser moderadores, muchachos, le mandan un mensaje por ahí internamente y le ponen quiero mi mod. Y ahí les van a estar. Ya clasifiqué. Ya sé que clasificaste, Mareca. Era lo que estaba diciendo. A vos te clasificaron. No clasificaste tú solo. Lo mismo que Deiner. A ti te clasificaron. En dúo, te digo más. Yo no me olvido, muchacho. Yo no me olvido. Te clasificaron. Pero Deiner también. Lo clasificaron. Pero no han podido ganar su partida solos, ¿no? Solo no han podido. Es de eso, Mareca. Leones. Se llama Lione-Ash. A ver, no te vayas. Lione-Ashes se llama. ¿Está? Por ahí cuando me vayan a recortar los minutos. Este muchacho creo que no había clasificado. Así que gracias. Toma. 200 en todo el pecho, Te veía muy nervioso. Gracias por el misil. No. Ido están los pibes. Gracias por el misil. Toma, ¿vos también? Oh, los van a... Aparte que los van de atrevido. No. Están atrevidos los pibes. Va para adelante como la Rosalía. Mirá, ojo. Va misiles, va bomba. Llueven cosas. Venga, subieron, le subieron. Hoy. Le subieron. Les quieren ganar la altura. Bueno. Momento
te comieron la altura, está, ¿no? Es obvio que la van a ganar. Tienen mucho pescado, ¿no? Vos conocés la deleteada máxima, dice. Bueno, conocés, dice por ahí. Ahí hay uno. Ahí. Vení acá. Minigun. Vení acá. Toma, misil. Ojo. Ojo, mató. Pareció un splash cum por ahí que se come los pescados de ruta. Le comieron los pescados. Uy. Yo les dije. Se tenía que haber compartido. Uno solo se tenía que haber llevado los pescados, muchachos. Uno solo. Bueno, le comieron todos los pescados. Llévese los pescados, el otro tiene pescado también. Al lobby dice por ahí. Ojo. Ojo, lo fue a buscar. Ojo, la están haciendo bien. Cristóforo. No, se quebró las piernas. Momento titánico del día de hoy. Se está por venir, lo estamos viendo todo, muchacho. Momento titánico. Se viene. La gente lo pide. Y ganó el Cristóforo con el Whisplash por ahí. Qué grande los pibes. En el momento titánico, muchachos. Momento titánico. Cristóforo y Whisplash, muchachos, ganaron. Si no, nos vemos. Parece que hubo un cambio de cámara, dice Gaby. Somos buenísimos, dice Whisplash por ahí. Nos vemos. Que pasen bien, campeón. Whisplash Kun por ahí. Cristóforo ganaron. Con momento titánico incluido. Entonces la cámara, como en ese sentido, me ayudó mucho. Pero también, ¿no? Ojo. Cómete un pescado. Ojo. Murió el francochino, ganó. RBG Tryhard D por ahí, que creo que no estaba clasificado el Tryhard, tenía pescado hasta mañana, tenía también. RBG guión bajo punto Tryhard guión D por ahí, para el que vaya a recortar el clip, se llama así. Se está dando fuerte de abajo, tres, quedan tres. Ojo, marisca pescado, marisca fishing. Qué tensión, la gana el marisca fishing. La gana el marisca fishing. ¿Qué André? El de abajo está muerto. No. ¿Cuántas vidas tiene? ¿Murió uno? Bueno. Ganó el de abajo. Black Gamer IT. Marisca perdió en la final, muchacho. ZX-Bajo Black Gamer ITX, por ahí, para que lo anoten por ahí. Gira, pobre marisca, F por marisca. A su casa.